Ahora pasaremos al tema de lo que es el fútbol americano, algo que fue un bastante amplio este fin de semana, y vaya que sí, porque bueno, el Samuel León Brindis prácticamente vivió este sábado precisamente las finales de lo que fue las categorías infantiles, imágenes precisamente de lo que fue la categoría Peewee, pero pues bueno, ahí para mencionar, para empezar con la Bomberitos, pues bueno, ahí la final fue entre Pumas del Colegio Alemán contra Búhos de San Cristóbal de las Casas, partido que se lleva a final de cuentas el equipo felino, y pues bueno, con un marcador de 14-6, y pues bueno, con eso ellos pues abrían la cartelera, y los equipos de Borregos Salvajes y Panteras de Coita en este partido de la Peewee, pues ahí lamentablemente el que tuvo que correr con la derrota fue el equipo de Panteras de Coita, que pese a ello, ahí en las gradas se hizo sentir su afición, estuvo presente apoyándolos al 100% en todo momento. Lamentablemente pues no pudieron hacerle daño al equipo del Tec de Monterrey. Y pues bueno, sobre todo esa imagen explica mucho las que estamos viendo precisamente ahorita. Aunque pese que son menores de edad, realmente viven y se apasionan por este deporte. Y pues bueno, ahí vemos la muestra clara, ¿no? El llanto de esta jovencita del equipo de Panteras de Coita, pues ahí por el dolor de haber perdido esta final, aunque pues bueno, ahí en la premiación al final de cuentas la Asociación Chiapaneca de Fútbol Americano les hizo ver que al final de cuentas esto es un juego, pues están iniciando su proceso, ¿no? Dentro de lo que es el fútbol americano, y pues bueno, sobre todo en esa modalidad del Tocho Banderola logran un saldo de un título y un subcampeonato. Y pues bueno, ahí vemos precisamente en esta imagen, estamos viendo uno de los jugadores claves del juego, es el número 22 de Jaguares Negros, que va que era el que vestía de color blanco, si no mal recuerdo su nombre es Armando Pérez, este niño que incluso después de la final, pues bueno, celebró el título y todo, pero sí, al final una jugada tuvo que salir por lesión, ya el reporte es que sí, ahí parece ser que tuvo problemas ahí con la clavícula, y pues bueno. Encuéntrale en nuestro portal de noticias diariodechiapas.com.